Hola, Pekka, el clicker, ¿vale? Aquí lo pone, Pekka, 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 el clicker. Como veis, he vuelto a mi querido sistema, por defecto casi ya, Linux Mint 17.2 Cinnamon 64 bits, porque me funciona perfectamente, llevo ya 2 años o por ahí con él, me funciona muy muy bien todo. Y los demás son un coñazo, o sea, he estado probando Manjaro con KDE, Cinnamon, tal, que está basado en Arch. Funciona muy bien, bla, 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 pero luego cuando he ido a hacer ciertas cosas no podía. Y mira que es un programa muy versátil, es sencillo, en lugar de poner sudo apt-get, solo pones yogurt, ya está, el nombre y ya está, o sea, está chupado, pero... ña, yo quería mi sistema, basado en este caso en Ubuntu, tanto en Debian... O sea, tanto en Ubuntu como en Debian, como veis, el Linux Mint 17.2, Cinnamon 64 bits, el mismo que he tenido durante un par de años, con el que habéis visto todos los tutoriales para clickers y bla, 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 bla. Y ya está. Y he vuelto, y ya lo veis que está aquí, con este equipo, donde está el NVIDIA, aquí. Tiene los mismos 352-63 que os dije en aquel video tutorial, que son los que tenían. El Manjaro tenía 352-79, me parece que era, pero bueno, estos funcionan muy bien y no me quejo. Aquí tengo el OBS, el 013-1 ya, que es el estudio. Ya veis que está la salida a 30.000, bla bla bla, FLV, software, y el vídeo pues a 1920-1080, bilineal y 60 y enteros, como lo suelo poner para grabar en calidad. Ya veis que tengo el modo estudio también para hacer bla bla bla, transición, corte, bla 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 bla. Y eso no es lo que quiero enseñar. Lo que quiero enseñar tampoco es este fondo, este escritorio, ni estas cosas que hay por aquí, que ya ves que tenemos la CPU aquí, el sistema, el monitor y la temperatura y toda la historia. Nada, veis unas cuantas cosas que tengo aquí, ¿eh? Por ejemplo, Guild Wars. Si le doy a Guild Wars, ya sabéis que directamente va a arrancar, porque ya lo tengo hecho para que funcione así y tal. Bueno, aquí le das y ya está. Y como veis, si le doy clic derecho, propiedades, por ejemplo, me va a poner que es Guild Wars 2, lo que lo puse yo. Descripción, Guild Wars 2. Orden, opt-win-staging-bin-win-e, como se ejecutaban los ejecutables del win-staging. Y el lugar donde está, homepk descargas, gv2.exe. Ya está. Es un exe sin más, se ejecuta desde ahí y punto. El icono me lo he bajado de otro sitio, le daría a jugar, jugaría y punto. Ahora no voy a jugar. Y como tengo costumbre, después de cada programa cierro y le doy al Win Server Staging, lo veis, ¿no? Vale, si ponemos Win menos menos version, veréis que directamente no tengo que poner opt Win Staging bin Win menos menos versión, no, pongo Win menos menos versión, quiere decir que la versión de Win es la 194 staging. ¿Cómo he conseguido hacer esto? Que ahora os lo voy a explicar, porque el caso es que yo ahora mismo abro, por ejemplo, bueno, esto que habéis visto que el icono de aquí, pero si le doy aquí directamente se va a abrir lo mismo, ¿eh? Directamente, o sea, ya está, como ya lo tengo instalado, directamente se va a abrir. Siempre doble clic o clic derecho, abrir con Win cargado de programas. ¿Por qué? Porque ya está como base el staging. La forma de hacer esto, para que funcione así. Bueno, vamos a ir a la consola, a un navegador. En este caso Firefox, que es el que viene aquí de base y que es la 44 no sé qué, que está muy bien. Ya viene preparado para ejecutar a 1080 60 fps y todo, tiene todo, viene con todo ya preparado. Veis que es para For Linux Mint, ¿eh? Está preparado ya la 4402. Vale, venimos aquí y ponemos Win HQ sin más, Win HQ, y lo veis aquí la primera, que es Win HQ run Windows bla 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 bla. Es la página oficial de Win HQ donde se están las el database, todo esto, la wiki, todo eso. Y venimos aquí donde pone últimos lanzamientos, estable y desarrollo. Le damos a estable, por ejemplo, 181. Y aquí en el siguiente va a ser aquí donde pone Win HQ org .loas binary packages, los paquetes binarios. Venimos a la Ubuntu, que es lo que está basado en Linux Mint, y nos dice cómo hacerlo, ¿vale? Venimos a la consola, le ponemos siempre encima para que esté aquí y no se nos tape con la ventana, y lo único que hay que hacer es copiar esto, copiar hasta aquí, coña, ahí,
copiar, pegar, ¿vale? Pegar, le damos enter, se instala. Siguiente, copiar y pegar. Bueno, si queréis os explico para qué sirven, para que la gente no diga, es que solo le das clic y ya está. No, a ver, sudo dpkg add architecture y hechos. Quiere decir que este es el comando de sudo llamada root para que se ponga como superusuario. El dpkg es el gestor de paquetes, vamos, para descomprimir y añadir a punto a add architecture, añadir la arquitectura y 386, ¿vale? Para que sea, si tu sistema es de 64 bits, como el mío, que es de 64 bits, para añadir la capacidad de 32 bits, ¿eh? Así, con esto añadimos la capacidad de 32 bits a nuestro sistema completo de 64 bits, que la mayoría de los que tienen más de un núcleo ya son de 64 bits, o sea, dos núcleos, 4, 8, 12, los que sean, 6 o 27, si los hubiera. Bueno, pues venimos, este, el siguiente, lo mismo, sudo, otra vez para llamar al root, add apt, o sea, añadir un repositorio, en este caso, apt repository, que es de PPA, los PPA son los launchpad, y en este caso nos añade el repositorio Wine y WineWheels, los dos, vale, le damos, aceptamos, le tenemos que dar a enter cuando termine, y ya está. Y luego viene una actualización, sudo apt-get update, sin más, lo metemos, actualizamos, yo lo digo como si, porque hay mucha gente que no sabe todavía cómo funciona esto, o que es súper novata, que ha empezado ahora hace poquito, y no sabe cómo funciona, entonces lo explico, tal, el que ya lo sepa, pues oye, esto, todo esto se lo salta y va directamente al grano y ya está, le dais para adelante al vídeo y punto. Esto es para el que no lo sabe y ya está, simplemente esto hace una actualización, mira, lo voy a hacer, esto lo puedo hacer tranquilamente, es una actualización de tu distribución, simplemente, pues cuando has metido nuevos repositorios, lo que hace es actualizar para que esos repositorios se carguen en los paquetes y así puedas instalar lo que va a venir después. Ya está, esto hace una actualización, sin más. Y lo siguiente va a ser esto. Y aquí es muy importante hacer lo que voy a decir, es copiar hasta recommends, ¿eh? Copiar sudo apt get install install recommends, copiar. Pero vamos a hacer un clear. Clear es para borrar lo que hay en la pantalla, para que no se moleste. Y aquí donde pone sudo apt get install recommends un espacio, y en lugar de poner este que es winhqdevil, que es el win base, el win normal, ¿eh? Vamos a copiar esto que pone aquí abajo. Si prefieres winstaging, pone aquí. Pues ponemos en lugar de winhqdevil, winhqstaging, ¿vale? Y quedaría así. En lugar de esto, sudo apt-get install install recommends winhqdevil, quedaría winhqstaging. Y esto lo que nos va a hacer es instalar el winstaging como si fuera un win de base. Con la comodidad de que para abrir un archivo simplemente tendremos que darle clic derecho a ejecutar con Win o doble clic y ya está. No hay que andar escribiendo opt bin win staging bin win bla 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 bla. Así de sencillo, así de guay y así de chachi. Ya no hay que andar haciendo como antes a mano toda aquella historia. Eso sí, para poner el, por ejemplo, el CFG, lo vais a ver ahora si yo pongo epa, que lo estoy dando para atrás a la página. Bueno, no pasa nada. Ya habéis visto cómo va, ya habéis visto dónde se instala y cómo se instala. Por ejemplo, si yo pongo ahora WinCFG, WinCFG, va a ser lo mismo. O sea, como lo tengo de base, este, el Win, no hace falta que ponga opt winstaging bin WinCFG. Le pongo WinCFG sin más y ya está. Entonces, para ejecutar un archivo, lo mismo, podemos poner Win archivo y ya está, no hace falta poner el opt bin winstaging. Esto lo que consigue es que el winstaging sea de base. Y aquí ya lo tenemos, el CSMT, el High Win Versions, vemos que es la 1.9.4, como lo tenemos instalado con CSMT, y le vamos a poner Windows XP, ¿vale? En lugar de poner Windows 7 o Windows 10 o lo que sea, que ya veis que tiene Windows 7, Windows 10, Windows 8, tal, tal, vamos a dejarlo con XP, porque vamos a meter estas dos librerías de 3D Compiler que están aquí, ya sabéis cómo van. Le dais aquí, arrancáis y aquí la buscáis a mano, mira, D3D Compiler, pum, añadir. Y la otra que está aquí también, D3DX943, añadir. ¿Por qué? Porque estas nos van a hacer falta. Porque vamos a instalar un juego que supuestamente es de DirectX 11, pero también funciona con DirectX 9.
Y eso es para lo que vamos a hacer ahora. O sea, con que tengáis estas dos librerías metidas que se copian de aquí mismo, así en nativa interna, el staging este, sin más, el CSMT activado, ya está. Y en Windows XP, ¿eh? Y en Windows XP. Ya está. Con eso vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora, que es, os voy a enseñar. A ver. Bueno, podemos darle ahí o Windows Server-K sin más y ya está. Voy a enseñar a instalar esto que está aquí, que es Warframe. ¿Sabéis qué es, no? Ya lo habéis visto en alguna vez. Bueno, en mi canal tenía un vídeo, un par de vídeos. Empecé una serie y luego ya la dejé porque, pues porque sí, porque soy malo y punto. Y porque luego jugué en un directo y lo cagué. Este es un juego gratuito, el de los ninjas online, no sé qué tal. Bueno, venís a la página, ponéis en Google Warframe y os sale esto y ya está. Aquí le ponéis luego el idioma, le ponéis en español si queréis, o en francés, lo que os dé la gana. Yo lo he puesto en español porque me gusta y porque soy español. Y como ya tengo una cuenta, PKCCA, que estaba hecho de hace tiempo ya, hace un año y pico o lo que sea, pues ya está. Os registráis, que nada más que hay que meter un correo y una password y listo. Y una vez que lo tengáis, bueno, venís a PC, por supuesto. Está PC, PS Xbox, o sea, PS 4 y Xbox, joder, cómo los he mezclado. Y aquí tenéis ya, una vez que os habéis registrado y habéis metido vuestro password y vuestro no, correo, coño. Os registráis, os mandan un correo, le dais y ya está. Es súper fácil, no hay que hacer mucho y ya está. El juego es gratis, lo que pasa que luego tiene una tienda que si queréis comprar chismes, eso ya es cosa de cada uno. Yo no compro nada, yo juego muy poco además, pero está guay y podéis jugar gratis, es chachi. Le dais aquí a descargar ahora, juega gratis, ¿vale? Y si le dais aquí a Download Now and Play for Free, lo vais a ver, os va a descargar Warframe.msi. ¿Qué problema hay con estos programas? MSI es un Microsoft Software Installer o algo así. Es un instalador, pero está soportado en Windows. Aquí tenemos que hacerlo a mano y es un poco complicado. Y este creo que no va a funcionar. O sea, creo no os va a funcionar. Para que no os compliquéis, igual con el Windows, la emulación de Windows XP sí que funciona, pero pasando de ello, ni caso, ¿vale? Vamos a pasar de ese archivo MSI y vamos a ir aquí abajo, donde pone Standalone Installer Available para Internet Cafés y tal. Here. Y os sale esto: un Warframe exe de 30 megas, uno de 1.66, 2.2.2.2.2, que en total son 12 y pico. O sea, le dais clic derecho, guardar enlace como. Yo en este caso lo he puesto en PK, descargas, Warframe, una carpeta he creado. Vienes aquí, crear carpeta, pum, y le llamas Warframe y lo guardas ahí. Y esto lo que no va a hacer es descargar los archivos, pues lo vais uno a uno, guardar enlace como, bum, 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 y así todos. Y esperáis a que os descargue. Aquí no hay descarga, pero bueno. Esperáis a que todos terminen aquí de descargar, ya está. Y luego vais a la carpeta. Una vez que tengáis ya podéis cerrar todo esto. Aquí os dice la recomendación del equipo que os hace falta. Y como veréis, a mí aquí simulándolo y todo me va bastante bien. Pero bueno, ahí tenéis las especificaciones. Una vez que lo tengáis, lo fácil y sencillo es venir aquí a descargas, a Warframe, que es donde lo hemos descargado, en este caso yo al menos. Le dais doble clic a este que pone el exe, el ejecutable, Warframe, clic, clic, y os va a poner aquí un enlace que se llama Download o algo así, o Downloaded, y lo que va a hacer es descargar el archivo. Saldrá la pantalla y se estará descargando. Y os va a hacer la copia aquí, public, no sé qué, y esto es lo que se está instalando, ¿vale? Que cuando ya lo tengáis, os habrá creado ya, supongo, aquí el archivo Warframe, ¿vale? Pues simplemente le dais doble clic, como vais a ver ahora, y esto es lo que pasa. ¡Oh! Alguno dirá, ¡oh! ¡Funciona! ¡Sí! O sea, lo estáis viendo. Estáis viendo que es el GNU Linux Mint 17.2. O sea, aquí no hay trampa ni cartón de que es de Windows, es que está grabando un vídeo. No, no, es el Warframe. Epa, epa, no sé qué narices he hecho. Le damos, tendré que meter. Bueno, aquí os va a salir un error, ni caso. No sé si es por el, igual por el decompiler o alguna cosa, pero ni caso. Veis que sigue funcionando. Sí que os voy a recomendar dos cosas. Bueno, hay que meter la contraseña. Bla, 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 bla. Mucho bla, bla, mucho bla, bla. Os voy a recomendar una cosa. No lo pongáis en pantalla completa, ¿vale? Porque se os va a salir. Ya veis cómo se ve. Esperamos un rato. A veces apaga las luces, no sé por qué. Creo que es un fallo de la oclusión ambiental, alguna historia. A ver, que lo mire aquí en el vídeo.
Me parece que es difuminar las reflexiones, exposición adaptativa. A ver. No, el deslumbramiento, será esto. Deslumbramiento. Esto, la oclusión ambiental. Le voy a quitar la oclusión ambiental. Como veis, está en gráficos medio, esto 16x, encendido el filtro trilineal, profundidad de campo, desenfoque, resplandor, bla 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 bla, bloom intensity, vamos a quitar un poquito. Ya lo veis cómo está. Y rastro de arma constante, no, ya está. Bueno, confirmar. Lo que voy a hacer es no ponerlo en pantalla completa. Ya habéis visto que está en el tamaño vídeo 1280x720 en ancho, 60 hercios, sin límite de frames. O sea, le podemos poner un límite de, no sé, no sé, no pone nada de esto, pero le podemos cambiar y ponerlo un límite de frames, ¿vale? Lo que voy a hacer es seguir aquí como estaba. Ya veis que se oscurece un poco, pero fijaos cómo se ve. O sea, esto va de pelotas, ¿eh? Va de pelotas. Luego algún tirón notaréis, lógicamente, no sé por qué. Pues algunas veces da tirones, es lo suyo. O sea, estamos en un sistema que no es el suyo nativo, ¿eh? Estamos emulando, simulando, como se diga eso. A ver, luces, mira, oh, los reflejos y tal. Ya sabéis cómo va, si lo habéis visto alguna vez. Venimos aquí, la presa de Bohr, no sé qué. Nos sentamos con la X, le damos al mercurio y a viajar. Sí, la del capitán de los Wolves. Aceptar, buscando, esperando jugadores en frente al capitán Bohr, no sé qué. Nada, no, voy a ir yo solo porque solo voy a jugar un poquito para que veáis cómo va. Si lo habéis visto alguna vez, sabéis que es un juego free to play, es gratuito, que las voces están en inglés, pero los textos, la gente y todo está en español. O sea, podéis tener el chat con gente en español, hay mucha gente además jugando, muchísima, para ser un juego gratuito free to play. Es impresionante, la calidad gráfica es impresionante, ya lo veis. Tiene de todo tipo de efectos, de bloom, de no sé qué, no sé cuánto. No sé por qué se oscurece. Mira, se ha abierto aquí la puerta. Vale. Sí que me pega algún tirón, ya lo veis, ¿no? Pero fijaos cómo va, o sea, si es que va, que va increíblemente bien y se ve increíblemente bonito. No sé por qué se oscurece, pero si solo es eso, me da igual, o sea, no me importa. Si solo es eso, que se oscurezca de vez en cuando. Aunque jode un poquito, pues no se ve ni verga, como diría mi amigo, no se ve ni verga. Y con esos tironcillos, pues a veces pierdo al jugador, digo al bicho. Pero ya veis que te reviento, vamos, te hago lonchas aquí, pero ya. No, ¿qué pasa? Lo tengo todo lleno. Vale, lo tengo todo lleno, sí. Aquí hay un de estos. Munición de escopetas. Si no tengo escopetas, ¿qué me estás contando? Bueno, y ya veis cómo va. No sé por qué se ve oscurete, pero al agua. Me he tirado, me he suicidado. Ya está el puto capitán por ahí, Bohr. Qué rabia me da, tío. Siempre me mata. Me da rabia ese puto capitán. No, no lo quiero, tío. La X, aquí te dan créditos y movidas. Créditos, ferrita, no sé qué. Esto está todo lleno. Munición de rifle. Yo no tengo rifles. No me acuerdo ahora si tenía. Objetivo de Mario. Escudo. Realizar el escudo. Bueno, no sé por qué se oscurece esta puta mierda, pero así no mola tanto, ¿verdad? Mira. Toma. Te reviento, pinche lancero. ¿Qué te creías tú? Ya estaba antes,
No sé. Bueno, que me engancho al final y esto va como va, ya lo veis. O sea, es que no voy a hacer nada más. Me vuelvo a la nave y lo dejo ahí. Pero he visto cómo va, que funciona y va perfecto. Bueno, algún tirón que otro. Y como sabéis, yo tengo mi muy buen equipo. Y con mi equipo va como va, aunque suena a veces un poco raro y se le va un poco la pinza de vez en cuando, pero ya veis, en iluminación, en gráficos es realmente brutal. Bueno, se le va la pinza el color, pero ahí está, y ya está, veis que funciona. Eso sí, si lo ponéis a pantalla completa se os va a chafar, no le hagáis mucho caso. Pero bueno, aquí, hasta aquí este vídeo tutorial para Clickers, y yo soy Pekka y nos vemos en el siguiente. Adiós.